Escúchanos en la ciudad de Montería, Canal Radio HJU78, en el dial 89.0 FM, la radio que te bendice. TV5, el canal de Montería. A continuación, TV5 Noticias. Desde Montería, Córdoba. TV5 Noticias. Bienvenidos a TV5 Noticias con la información de Montería y el departamento de Córdoba. Recuerde que también nos puedes escuchar a través de nuestra frecuencia Canaán 89.0 FM. A continuación, los titulares del día. Titulares: JetSmart solicitó ruta aérea Montería-Medellín. Avanzan obras en la institución educativa El Sabanal. Secretaría del Interior Departamental comprometida con Observatorio del Delito. Aprobados recursos para financiar el PAE en el segundo semestre de 2024. Procuraduría indaga a Colpensiones por modelo pensional. Para saber qué pasa en Montería y el departamento de Córdoba, veamos las noticias locales. JetSmart solicitó ruta aérea Montería-Medellín. Luego de varias reuniones sostenidas entre el alcalde de Montería, Hugo Kerguelen García, el secretario de Desarrollo Económico, José Nicolás Barrios, con representantes de JetSmart, esta aerolínea chilena realizó la solicitud a la Aeronáutica Civil para operar 19 rutas en el país, entre ellas la de Montería-Medellín. JetSmart opera con una flota de aviones Airbus A320neo y cuenta con 6 de estas en Colombia. Así se inicia el proceso de expansión de esta empresa, que busca posicionarse en el país, ofreciendo nuevas rutas para proporcionar a los pasajeros más alternativas, lo que a su vez dinamiza la economía e impulsa el turismo en las regiones. Cabe recordar que el pasado 8 de mayo, el mandatario local se reunió con Gerardo Alarcón, jefe global de desarrollo de aeropuertos de JetSmart, y Andrés Prado, encargado del área de conectividad de aeropuertos de Airplan, con el propósito de lograr que la compañía llegue a la ciudad. En aquella oportunidad, el mandatario local aseguró que la llegada de esta aerolínea generaría un flujo importante de pasajeros y un mayor dinamismo económico de cara a incrementar los ingresos y el empleo para los monterianos. Por su parte, desde JetSmart ha manifestado su interés en Montería y aseguraron que las cifras en materia turística y económica son muy llamativas, situación que revalidan con la solicitud de la ruta Montería-Medellín. Esta sería la primera y entre las rutas sugeridas en las diversas reuniones entre la administración municipal y esta compañía. Se plantean vuelos directos a Bogotá, Cali, Cartagena, San Andrés, Eje Cafetero y un vuelo internacional a Panamá. Avanzan obras en la institución educativa El Sabanal. La obra de construcción para la terminación de la infraestructura educativa en la institución educativa El Sabanal, que incluye 4 aulas para básica media y baterías sanitarias, beneficiando a 160 alumnos de dicho plantel, fue inspeccionada por el alcalde Hugo Kerguelen, quien informó que muy pronto será terminada. Este proyecto, desarrollado en convenio con el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa, cuenta con una inversión total de 1.073 millones de pesos, de los cuales 866 millones fueron aportados por la Nación y 207 millones por la Alcaldía de Montería. Durante el recorrido, el mandatario estuvo acompañado del gerente de Ciudad Edgardo Espitia Cabrales, el secretario de Educación Marino Gómez Argumedo,
líderes comunales, docentes y estudiantes. Esta obra reinició el 9 de enero de 2024 y cuenta con un porcentaje de ejecución del 89% a corte el 22 de junio. Durante su visita a la institución educativa, el alcalde enfatizó que está convencido de que el mejor camino para una sociedad justa y equitativa es la educación, por lo que su administración trabaja para brindar mejores espacios e infraestructuras educativas a los estudiantes. Hasta el momento se han intervenido 553 metros cuadrados. Actualmente se encuentran en ejecución actividades de carpintería metálica, construcción de pozo séptico, instalaciones eléctricas y ampliación de carga eléctrica. Gobierno municipal anunció pavimentar dos tramos viales en Costa de Oro. El alcalde de Montería, Hugo Kerguelén, puso la primera piedra para la pavimentación de dos tramos viales en el barrio Costa de Oro, los cuales facilitará mejor acceso al sector. En total serán construidos 274,81 metros de concreto hidráulico, lo que mejorará la movilidad vehicular de esta zona céntrica de Montería. El mandatario recalcó que esta pavimentación será un apoyo importante para la sede de la Defensoría del Pueblo, que se está construyendo cerca y a la cual se accederá con facilidad. Recordó el alcalde que el exdefensor del pueblo, Carlos Camargo Asís, quien estuvo presente en este acto, solicitó en 2021 la cesión de un lote por parte de la administración municipal para construir la mencionada sede, lo cual finalmente se consiguió con el apoyo del Consejo de Montería. Kerguelén García manifestó que esto es una prueba de que el trabajo conjunto entre las entidades da frutos. No solamente es la infraestructura lo realmente importante, es la consecuencia de esa infraestructura en el bienestar de las personas. Y por eso venimos trabajando conjuntamente con la Defensoría, dijo. Entre tanto, el exdefensor del pueblo, Carlos Camargo Asís, indicó que esta no será una mera obra de infraestructura, sino que será una obra que va a impactar positivamente la vida de todos los monterianos, los cordobeses y las personas que de una u otra manera acceden a los servicios de la Defensoría del Pueblo. Esta obra en el barrio Costa de Oro se realizará en dos tramos viales, que se conectarán con otras vías ya pavimentadas en el sector. En ambos trayectos, la obra incluirá construcción de cunetas y sumideros, así como andenes, mobiliario y la debida señalización. Secretaría del Interior Departamental comprometida con el Observatorio del Delito. La Secretaría de Interior y Participación Ciudadana llevó a cabo la tercera sesión del Comité Técnico Interinstitucional del Observatorio del Delito del Departamento de Córdoba. El objetivo principal fue analizar en detalle la información sobre los delitos de alto impacto durante este año. En la reunión se realizó una comparación de los delitos de alto impacto ocurridos en la Feria Ganadera de 2023 y 2024 con el apoyo de la Policía Córdoba y la Policía Metropolitana. Además, se presentó el plan de trabajo del Observatorio del Delito y su transición hacia el Observatorio por la Vida, la Paz y los Derechos Humanos. El comité contó con la participación de la Gobernación de Córdoba y representantes de las Secretarías del Interior, Tránsito y Juventud, así como la Policía, Fiscalía, Defensoría del Pueblo, DANE, Universidad Pontificia Bolivariana, Universidad de Córdoba y del SINU. José Darío Riascos, director de la Oficina de Víctimas y quien presidió el comité, en representación de la Secretaría del Interior y Participación Ciudadana, destacó que se cumplió con el compromiso de desarrollar la agenda de la tercera sesión del Observatorio del Delito de Córdoba, donde se pudo observar una reducción significativa en los delitos de alto impacto gracias a la colaboración de la Fuerza Pública y la Gobernación. Asimismo, manifestó que
se continuará trabajando en la prevención de lesiones personales y violencia intrafamiliar que aún generan preocupación. La creación de este observatorio como instancia técnica y operativa es fundamental para el departamento, ya que busca establecer, mantener y actualizar de manera permanente un sistema de información integral sobre la violencia y el delito en Córdoba. Aprobados recursos para financiar el PAE en el segundo semestre de 2024. En la sesión de la OCAT Caribe realizada el pasado viernes 5 de julio, se aprobó el proyecto que permitirá culminar el calendario escolar de este año, brindando el complemento de alimentación a los niños y jóvenes de las instituciones educativas de los 27 municipios no certificados. Al finalizar la sesión, el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, le dio la buena noticia a los cordobeses. Tenemos una gran noticia para los niños, niñas y jóvenes del departamento de Córdoba. Acabamos de terminar la sesión de OCAT Caribe. Junto al DNP y el Ministerio de Hacienda, nos aprobaron utilizar los recursos de regalías del departamento de Córdoba para atender la segunda jornada del plan de alimentación escolar de los 27 municipios no certificados. Desde el primer día, lo hemos venido anunciando, tenemos un compromiso para que la educación siga siendo pilar de desarrollo de todo este departamento. Estábamos un poco preocupados porque no había sido aprobado este proyecto anteriormente, pero bueno, hoy fue aprobado, iniciamos todos los trámites administrativos desde la gobernación para garantizar la alimentación de todos nuestros niños, niñas y jóvenes del departamento de Córdoba. El mandatario regional había hecho reiterados llamados para que el gobierno nacional aprobara este proyecto, que fue presentado oportunamente por el gobierno departamental. Finalmente, con la aprobación en OCAT Caribe, se logrará la prestación del servicio del plan de alimentación escolar para las niñas y jóvenes en edad escolar. Desde la Gobernación de Córdoba se iniciarán en adelante todos los trámites administrativos que tomarán el tiempo correspondiente para contratar nuevamente la operación del PAE mayoritario para el segundo semestre de la vigencia 2024. Por primera vez, un patinador cordobés en la selección nacional. En un hecho sin precedentes en la historia del patinaje en Córdoba, el joven Tomás Vergara Lance se ha convertido en el primer cordobés en integrar la nómina del equipo nacional. La reciente convocatoria de Tomás Vergara es un testimonio de su dedicación y esfuerzo incansable. Este joven deportista ha logrado uno de los hitos más anhelados por cualquier atleta: representar a su país a nivel internacional como parte de la Selección Nacional de Patinaje. Oriundo de Montería y miembro destacado de la Liga de Patinaje de Córdoba, Vergara Lance se prepara para competir en dos importantes eventos. El primero de ellos será el Campeonato Panamericano de Naciones en Ibagué del 25 al 28 de julio, donde se enfrentará a los mejores patinadores del continente en este torneo de alto nivel. El otro evento será el Campeonato Mundial de Patinaje en Italia en el mes de septiembre, donde representará a Colombia en el escenario mundial compitiendo contra los patinadores más talentosos del planeta. El gobernador Erasmo Zuleta manifestó que le deseamos muchos éxitos en estas competencias y esperamos que su ejemplo inspire a futuras generaciones de patinadores cordobeses. Les deseo el mayor de los éxitos y estoy seguro de que dejarán en alto el nombre de nuestro departamento y país, dijo el mandatario. Este logro no solo enaltece a Tomás Vergara Lance, sino también a toda la comunidad deportiva de Córdoba. A continuación, los indicadores económicos del día. La tasa representativa del mercado que regirá mañana será de 4.093 pesos con 72 centavos, bajo. El euro subió 4.431 pesos con 4 centavos. El petróleo bajó 83 dólares con 28 centavos el barril
y el café subió $2.51 la libra. Vamos a una pausa y ya volvemos con más TV5 Noticias. Desde Montería, Córdoba. TV5 Noticias. Escúchanos en la ciudad de Montería, Canán Radio HJU78, en el dial 89.0 FM, la radio que te bendice. Pero sobre, ¿no? Es que yo estoy pongo. Prende la TV pública. TV5, el canal de Montería. Evita el uso innecesario de agua. Cada minuto que mantengamos un grifo abierto, se desperdician entre 5 y 10 litros. Cambia tus hábitos y mejora la salud del planeta. Veolia, renovando el mundo. Tengo que decir buenos días. Conoce las verdades y mentiras y actualizarte a TDT. ¿Qué equipo se necesita para ver TDT aquí en Medellín? Tu televisor debe contar con la sintonización del estándar DVB-T2. Recuerda, DVB-T2. Esto lo puedes verificar en el manual de tu televisor o, si no lo tienes, puedes buscar por internet la referencia de tu televisor. Si no lo tienes, debes adquirir un decodificador. Recuerda que no todos los televisores tienen este estándar. Por eso es importante que verifiques. ¿Qué valor tiene la TDT? Si te actualizas a la TDT, tendrás acceso gratuito y en alta definición de los contenidos informativos, culturales y de entretenimiento de los canales públicos, Canal 1, Canal Institucional y Señal Colombia, y de la televisión privada nacional, Caracol y RCN, y del regional público de tu zona de influencia. ¿Qué función cumple TDT y qué nos ofrece TDT? ¿Qué servicio me ofrece la TDT? La TDT es nuestro servicio de televisión radiofundida con el cual podemos tener acceso a todos los contenidos que producimos en nuestro país. Además, es el medio por el cual podemos estar informados de todo lo que pasa en nuestro país. Que tengan más cobertura y que le lleguen más a la gente que lo necesita. Para conocer el detalle de la cobertura TDT, puedes acceder a la página del Ministerio TIC o a la página tdtparatodos.tv. Por eso, actualízate a la TDT. Más info escribiendo a actualizatetdt@mintic.gov.co. Actualízate ya a TDT, no te quedes sin señal de TV. Mintic, Colombia, potencia de la vida. Desde Montería, Córdoba. TV5 Noticias. Gracias por continuar con nosotros. A continuación, las noticias nacionales. Procuraduría indaga a Colpensiones por implementación del nuevo modelo pensional. La Procuraduría General de la Nación requirió información a Colpensiones sobre las acciones y cambios administrativos, tecnológicos y operativos implementados por esa entidad para la entrada en operación del nuevo modelo pensional en el país. La solicitud de información del Ministerio Público surge ante la preocupación que tiene la ciudadanía en torno a su futuro pensional. El órgano de control solicitó precisiones sobre el manejo y actualización del sistema operativo, del cual dependen los procesos de reconocimiento y pago de prestaciones económicas y otras obligaciones a cargo de esa entidad. Uno de los requerimientos que se le hizo al señor presidente Colpensiones tiene que ver con la solicitud de cómo va a ser la implementación tecnológica, los desarrollos técnicos, el cronograma
para poder asumir esta nueva reforma. La entidad no se opone a una reforma, la entidad se opone a muchos aspectos de esa reforma que están por reglamentar, que no fueron definidos en el texto, que quedaron confusos. Se opone a la vigencia, se opone a la institucionalidad de Colpensiones porque conocemos sus fallas desde que la crearon. Desde muchos escenarios académicos, técnicos y requerimientos que se le ha hecho a Colpensiones, hemos manifestado contundentemente que la entidad no está preparada para asumir las nuevas obligaciones que tiene con la reforma pensional. A un año de la entrada en operación del nuevo modelo pensional, la Procuraduría también preguntó a este organismo qué mejoras en la infraestructura tecnológica ha implementado para pasar de administrar la información de 6,5 millones a 25 millones de afiliados. En esa misma línea, la delegada de Asuntos del Trabajo pidió a Colpensiones una respuesta de fondo respecto de las herramientas tecnológicas que utilizará para garantizar la interoperabilidad entre entidades que conforman el sistema pensional a corto plazo. De otra parte, el órgano de control también pidió información sobre el número de solicitudes de expedición y corrección de historia laboral radicadas, atendidas y pendientes de respuesta entre el segundo semestre de 2023 y lo corrido de este año. Adicionalmente, indagó sobre el número de peticiones, quejas, reclamos y solicitudes aún sin respuesta. Colpensiones deberá remitir la información solicitada por la Procuraduría junto con el cronograma establecido por esa entidad para la implementación del nuevo modelo pensional en un plazo no mayor a 10 días. Protesta de campesinos en Agencia Nacional de Tierras. La mañana de este lunes 8 de julio, un grupo de aproximadamente 1,000 personas marchó por varias vías principales del centro de Bogotá con el fin de llegar hasta las instalaciones de la Agencia Nacional de Tierras con el fin de exigirle al gobierno nacional el cumplimiento de los compromisos relacionados con el avance y la implementación de la reforma agraria. Desde las 8 de la mañana, decenas de campesinos e indígenas empezaron la movilización en la localidad de San Cristóbal, donde tomaron la carrera décima hacia el norte para luego llegar hasta las instalaciones de la Universidad Nacional, en donde los esperaba otro nutrido grupo de manifestantes. Finalmente, el grueso de la marcha se dirigió a las instalaciones de la Agencia Nacional de Tierras para que la entidad escuchara directamente sus reclamos. Un grupo de aproximadamente 100 personas ingresó hasta las instalaciones de la entidad e instalaron varias carpas para presionar la respuesta del gobierno. Desde el fin de semana empezaron a llegar a la ciudad organizaciones campesinas de varios de los departamentos del país que históricamente se han visto golpeados por el conflicto y su relación con el agro y las tierras como Cauca, Tolima, Atlántico, Antioquia y Huila, entre otros. Voceros de la Agencia Nacional Campesina, que agrupa un gran número de organizaciones campesinas, manifestaron que la jornada de protesta se lleva a cabo para exigirle a las entidades correspondientes soluciones prontas y efectivas en temas relacionados con la adjudicación de tierras a comunidades campesinas, indígenas y afro, entre otros compromisos no honrados hasta el momento. Prepárese, veamos el pronóstico del clima. Para Montería este 9 de julio se pronostica temperatura mínima de 24 y máxima 34 grados centígrados, con tormentas eléctricas dispersas, una probabilidad de precipitaciones del 40%, una humedad del 73% y vientos a 16 kilómetros por hora. Gracias por sintonizar TV5 Noticias. Recuerde seguirnos a través de nuestras redes sociales como @TV5Montería y Canal 89.0 FM. Nos vemos en una próxima emisión. TV5
desde Montería, Córdoba. TV5 Noticias.